Y ahora más información desde el Congreso de la República con Jimmy Chinchay. Jimmy, adelante. Así es, Carla Tello, seguimos en el hall de los pasos perdidos. El presidente de la República, Ollanta Humala, aseguró en una entrevista hace algunos minutos que nadie tiene corona en su gobierno. Respecto a ese tema, hablamos con Héctor Becerril, escuchemos. Lo que quiso decir más bien es que Nadín tiene corona, eso ha querido decir el presidente. Acá todos estamos clarísimos que toda esta convulsión que vive el país respecto a Martín Belaún del Ocio es por protegerlo a él. Está tan preocupado el Ejecutivo, el presidente, por proteger a Martín Belaún del Ocio, una vez más, no. Al que quieren proteger es a la señora Nadín Heredia, la cabecilla de esta red de corrupción. O Urresti iba a capturarlo al día siguiente, como dijo cuando Carlos Ramos salió a dar la noticia. ¿Cómo lo iba a capturar si no tenía orden de captura? No había hecho ninguna coordinación con las autoridades bolivianas. Acá el gobierno está desesperado por protegerlo, porque saben lo que este señor va a decir es grave, porque saben que Martín Belaún del Ocio no se va a inmolar. Ya les mandó su mensaje subliminal a la cárcel. No voy solo. Así que toda esta convulsión tiene un nombre: buscar la impunidad de Martín Belaún del Ocio. Y en el caso de Urresti, sí, pues lamentablemente, dejando de poner seguridad a todos los restaurantes que hay asesinatos a diario, está sirviendo, siendo usado por el gobierno como payaso distractor, para que mientras él y Cateriano se pelean con la oposición, hayan permitido la fuga de este corrupto, este delincuente de Martín Belaún del Ocio. Y al tema de su estancia en Bolivia, ¿qué cree usted? Porque hoy no se ha presentado ante la CONARE. Si Evo Morales salió a decir, si ha ingresado ilegalmente, lo van a capturar, es lógico y obvio que ahora Martín Belaún del Ocio ya no esté en Bolivia. Para mí se fugó seguramente a otro país como Venezuela, donde Ollanta Humala es muy amigo del presidente. ¿Dónde lo puedan proteger? Porque capturarlo no lo van a hacer, porque no lo quieren hacer. A su parecer, entonces ya no se encuentra en Bolivia. Ya la apoyo, ya la apoyo. Teníamos allí la declaración del congresista Héctor Becerril del Fujimorismo. Hablamos también con Teófilo Gamarra, el nacionalista, legislador nacionalista, quien defiende a su presidente y señala que lo que ha hecho Ollanta Humala es de separarse de Martín Belaún del Ocio, prófugo de la justicia peruana, y hasta el momento, por lo menos, se sabe que está en Bolivia. Escuchemos. Bueno, yo creo que el presidente de la República ha sido bastante claro y en esta oportunidad ha señalado categóricamente y se ha desvinculado totalmente del señor Belaunde. Si bien pueden haber situaciones que corresponden al pasado, como el apoyo en la primera campaña electoral y sus visitas esporádicas en la segunda vuelta de la segunda campaña, sin embargo, estos hechos no tienen por qué acreditar una relación empresarial entre el señor Belaunde y el presidente de la República. Y en ese sentido el presidente ha sido claro y enfático al señalar que todas las personas en este país no tienen corona. Y eso ya lo ha demostrado incluso en el entorno familiar, ¿no? Y si lo ha demostrado en el entorno familiar, peor será con personas allegadas o que tengan alguna eventual amistad y que en su momento tendrán que responder por hechos debidamente independientes. Es decir, los actos realizados por el señor Belaunde de manera individual tendrán que ser respondidos individualmente, porque en materia penal los hechos y las responsabilidades se determinan de esa forma. Y en ese sentido, creo que existe un convenio tácito entre algunos sectores de la oposición que permanentemente pretenden ir generando una sospecha y a partir de esa sospecha una verdad, una supuesta verdad, para tratar de vincular al señor Belaunde con este gobierno. Situación que ha sido rechazada categóricamente y en varias oportunidades por el presidente de la República.
Ahí teníamos a Teófilo Gamarra, entonces, defendiendo al presidente Ollantumala. Me acompaña en esos momentos en transmisión en directo, en el Hall de los Pasos Perdidos, Jude Simón, congresista ahora de Perú Posible y Partido Humanista, que es el nombre de la bancada que se han aliado. ¿Cuál es la opinión usted respecto a lo que ha hecho el presidente? No hay, nadie tiene corona en relación a Martín Belaúnde Locio, pero luego de que se ha conocido tantas cosas y que se dice que se le ha ayudado prácticamente a fugarse del país. Mira, al margen de lo que ha hecho el presidente, que estemos de acuerdo o desacuerdo, como tú bien lo dices, la respuesta ha sido un poco tardía, aunque varias veces se había dicho que nadie tenía corona. Sin embargo, creo que lo que espera el país, no solamente los congresistas, son respuestas inmediatas, resultados inmediatos. Se entiende que el Perú y Bolivia son países hermanos, que hay relaciones exteriores, que el presidente Humala y el presidente Evo Morales no solamente son presidentes de ambos países, sino que son amigos. Ambos durante toda su gestión han hablado de lucha contra la corrupción. El presidente Morales ha dicho que si el señor Martín Belaúnde ha ingresado ilegalmente, tiene que ser expulsado. Entonces ya no hay que hacer tanta verborrea ni tantas apariciones, sino tener que resultados. Yo creo que está perdiendo el presidente Humala si no hay resultados. Comenzará a perder el presidente Evo Morales porque la oposición al propio de Bolivia, el gobierno de Bolivia, lo está atacando, justamente con el caso de Martín Belaúnde. Si Montesinos, con todo el poder que tenía, fue traído, con todo el poder, militar, policial, inteligencia, empresarios, etc., lo trajeron, ¿qué de especial tendría Martín Belaúnde para que no sea traído y se someta a la justicia? Entonces, ya no valen discursos, lo que valen ahora son resultados. Por el bien del presidente Humala, por su prestigio, para que no pase mal la historia, él tiene que obrar y demostrar primero que sí lo ha traído, que hay voluntad política de traerlo, porque ya discursos no valen, y que se ha sometido y que se ha investigado. ¿Y el papel de Daniel Urresti en este sentido? Porque hay algunos que hablan hasta de interpelarlo, censurarlo, por permitir de alguna manera la fuga hacia Bolivia. Mira, yo no sé. Evidentemente, cuando uno es ministro tiene que cargar el activo y el pasivo de lo que está pasando. Pero no más Urresti, no más discursos, resultados. O sea, ¿qué cosa es lo que busca el país? Ni siquiera te digo, lo reitero, el Congreso. ¿Qué es lo que busca el país? ¿Qué es lo que siente el país? Siente de que no hemos resuelto y que tenemos que con urgencia el caso de Martín. Y segundo, el tema de la ley Pulpín. Hoy día, inicio del año 2015, el presidente está jugando, a ti te gusta el fútbol, ¿no es cierto? La selección peruana con suplentes frente a la Alemania con titulares con 2 goles en contra. Entonces, todo el mundo dice, es imposible que el Perú con suplentes encima le gane a Alemania. Muy bien, hoy día es imposible que el presidente recupere prestigio si es que no elimine esos 2 goles, autogoles o goles que tiene. ¿No? Entonces yo te digo, ni la ley Pulpín, que debe ser modificada en función de lo que corresponde, y el señor Martín Belaúnde, que tiene que estar sometido al Poder Judicial. Pregunta final, usted ha sido presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué habría hecho si tiene un ministro o 2 ministros, como Pedro Cateriano y el ministro Urresti? Dicen y hacen lo que quieren en realidad. Utilizan las redes sociales para constantemente atacar, en vez, como dice por ejemplo Mauricio Mulder, de dedicarse a ver el tema de seguridad ciudadana, a ver los temas que les compete. ¿Se puede hacer algo ahí? Mira, cuando yo veía que el primer ministro del Interior se enfrentaba a su propio gremio, le pedí la renuncia. Porque no es el ministro una isla, es el Consejo de Ministros, es el Ejecutivo en su conjunto. Entonces yo creo que tanto el ministro del Interior como el ministro de Defensa tienen que entender de que están representando al presidente de la República, que el presidente de la República es estadista y ellos tienen que comportarse a tal altura. Entrar a las redes sociales a insultar, a enfrentarse, me parece un gravísimo error que finalmente va a pasar a su historia. Creo que los que gobiernan tienen que tener la tranquilidad suficiente, la serenidad suficiente para responder como el país necesita. Bien, muchas gracias. A ti, mucha suerte. Muchas gracias. Yo decimos entonces en esta primera declaración pública que hace el legislador aquí en el Congreso en el inicio de las actividades del año 2015. Carla, y un dato final que nos ha llegado desde la presidencia del Congreso. Hace algunos meses atrás se escogió a los 6 integrantes, 6 magistrados del Tribunal Constitucional, luego de varios
varios debates, varios meses de trabajo, recordarás todo lo que pasó y los incidentes que ocurrieron para elegir a los 6 magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, su actual presidente, Óscar Urbiola, se mantuvo en el cargo porque su periodo no había terminado. Ha llegado un documento firmado por el propio Óscar Urbiola a la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, informándole que su periodo como magistrado del Tribunal Constitucional vence el próximo 30 de junio. Este es el documento que estás viendo en estos momentos, Carla. Alfonso Luna, nuestro camarógrafo, nos lo permite ver. 30 de junio vence su mandato. Entonces, lo que ha hecho el doctor Óscar Urbiola, presidente en estos momentos del Tribunal Constitucional, es enviarle esta carta para que puedan escoger a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces, lo que se piensa hacer es, en el mismo grupo de selección para el defensor del pueblo, que es lo que está pendiente en estos momentos, Carla, incluir para elegir a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Se llegará la fecha? ¿Podrá hacerlo Ana María Solórzano? Eso está en manos de ella, de la mesa directiva, de la comisión especial que se forma acá, que está formada aquí en realidad, Carla, con los voceros de cada grupo político. Entonces, ahí está el documento, fechado hace algunos días atrás, y donde se le menciona que el 30 de junio vence el mandato o vence el periodo como magistrado del Tribunal Constitucional de Óscar Urbiola. Una nueva tarea para el Congreso, a esperar si tienen el consenso, como lo hicieron en algunos meses atrás. Carla. Así es, Jimmy, y esperar también que no se alargue pues esta elección como en otras oportunidades. Vamos a dejar. 2 años duró la anterior. Es. 2 años casi. Así es, Jimmy. Tarea pendiente entonces para el Congreso de la República. Vamos a dejarte, Jimmy, porque tenemos que ir ahora hasta Palacio de Justicia y el discurso que está dando el nuevo presidente del Poder Judicial, Victoria.